Buenas tardes, seguimos aquí en el Gran Bazar Decembrino de Casa Cortázar. Y bueno, vamos a darles un pequeño tour por todos los stands. Este stand que ven aquí es de la Licenciatura en Educación Artística UPAP, que bueno, hace rato que vine tenían mucho más producto, ¿no? Obviamente ahorita ya, gracias a Dios, se ha estado vendiendo. Todas estas cosas las hacen los chicos de la licenciatura. Hace rato tenían unas mantas muy bonitas también hechas a mano. Son tazas horneadas por los alumnos y decoradas por ellos mismos. Miren, esta está muy bonita. Entonces aquí las pueden encontrar. Todavía tenemos tiempo, vamos a estar hasta las 8 de la noche. Este es otro proveedor que se llama Melaleuca. Y bueno, él lo explica más bonito que yo. Ahí otra vez una breve síntesis para acá, para los medios. Melaleuca es una tienda en línea, compras mediante un club de compras, ahora sí, en internet, donde tú compras directamente con el fabricante, no hay intermediarios, compras directamente con ellos y ellos te dan garantía de satisfacción. ¿Cuál es lo bueno de esta tienda? Es que eliminamos tóxicos, no hay cloro, no hay amoníaco, no hay formaldehídos, no hay triclosán, no hay parabenos, no hay plomo en los labiales, por ejemplo. Todo es libre de tóxicos, ¿no? Entonces, eso te ayuda al final del día a mejorar la salud, ¿no? Entonces, todos los productos tienen garantía de satisfacción del 100%. Tienen una gran variedad de productos, como pueden ver. Tienen 6 líneas, imagínense. Bueno, hasta desodorantes, que ahorita la verdad con la cuestión de la salud. Esas son las 6 líneas que tienen. Dijo que ellos nos ofrecen toda una línea de aromaterapia orgánica para equilibrar el cuerpo, las emociones y la mente. Solo de noche. Eso es bien importante porque a veces el estrés no te deja trabajar bien. Tienen la línea que manejan ellos, es 100% natural. Ellos son fabricantes. Entonces la ponen ahorita a su alcance para que la puedan utilizar. Al igual que estas, créanme que es 100% de abeja, porque yo ya la probé. Es más, ya compré. Están. Y ahora consigues miel, pero no la consigues 100% natural. Son mermeladas hechas. Esta es de guayaba. Muy sabrosas también. Un excelente precio. Acá tenemos otro stand. Bueno, la chica se está cambiando por ahí porque nos va a hacer una presentación de su belly dance. Es Jessica Bass. Ella hace estas muñecas. Que le ha ido bastante bien, por cierto, porque ya nada más le quedan dos. Miren qué bonitas. Ya no encuentras estas muñecas, de hecho, en las tiendas. Aquí las tenemos. Este stand pertenece a Rincón de Fantasía. Bueno, ellos hacen todo lo que es seres fantásticos. Aquí tenemos un en. Acá tenemos otro en. Llaveros. Una mandragora bebé, tenemos duendes, troles. Bueno, en la cala vitrina hay una gran variedad de productos. Hasta el próximo, a ver. Ay, disculpe, perdón. ¿Por qué no me acompañan? Aquí, duendes, por ejemplo. Miren qué bonitos. Todos tienen su lamparita, helada, también aquí hay una lita. Las esencias, todo es elaborado a mano. Bueno, acá tenemos otro stand donde manejan el reciclado. Hacen pan artesanal, muy sabroso, por cierto. Ya creo que ya lo vendieron casi todo. Ellos hacen objetos a base de reciclado. Estas son monederos de lata de refresco, muy novedosos. Todo esto lo manejan ellos también para fiestas y eventos. Tienen alguna fiesta, ellos les pueden diseñar todos los centros de mesa. Y bueno, acá por este lado, Manuel Villanueva, que pone un poco de su trabajo. Él se dedica a la fotografía artística. Y aquí estamos con Jardín Artesanal, ¿verdad? Ellos, como verán, todas estas productos son elaborados a mano, las muñequitas, hay de Frida, dependiendo la ocasión, llaveros. Bueno, esta me encantó porque son bancos decorados, muy originales. Bueno, ahí tenemos
delicioso. Fabi nos trae también a la venta una gran variedad de cuarzos. Y bueno, ella también vende café. No tiene etiqueta porque es 100% orgánico, producido aquí en México. Ahí están los niños también disfrutando del bazar. Ellos están jugando videojuegos, pero al final de cuentas. Saludamos a Fabi. Hola. Bueno, por acá tenemos a Glenn. Mucha gente ya conoce estos productos porque la verdad son muy buenos. De hecho, yo los uso. Entonces, ellos tienen una variedad de productos para el cuerpo, como los jabones, hay aceites, hay tónicos, desodorantes, perfumes. Una gran variedad de productos, y también ahorita nos traen esta marca que se llama Placer, que son licores. Aquí tienen para degustar, ahorita te voy a dar uno de café y de limón, muy sabrosos la verdad. Y bueno, Lupita Castillo nos trae todo lo que son los productos de Terramar y de Carví, ¿verdad? Ella hace pedidos, por si vienen y no dan mucho dinero, le pueden hacer un pedido y ella los anota. Y claro que les da chance, ¿verdad, Lupita? Ella es muy accesible, ¿verdad? Esa es parte de la familia que ella vende. Joyeros artesanos mexicanos, es bien importante, hay que apoyar el producto mexicano. Bueno, y aquí tenemos a nuestros amigos de Rico y Sano, que son unas perroladas. Ay, están bien ricas, yo ya las probé, bien ricas. Tienen de maracuyá con piña, de Jamaica, una mermelada de Jamaica, en su vida la van a probar más que aquí. Y de frutos rojos, deben de probarlas, te los juro, están muy buenas. Y bueno, también traen, estas almohaditas, miren, son relajantes. O sea, tú te duermes y te la pones en los ojos. No, descansas porque descansas. Porque tienen hierbas. ¿Verdad? Sí. Muy buenas. Que también el olor y todo te relaja y hace que tengas un excelente sueño. Ya. Bueno, este trabajo que ven aquí es de un artista local de aquí de Coatzacoalcos. Y bueno, ya varias personas lo conocen porque la verdad es un chico muy talentoso. Trabajo. O sea, pareciera que es una fotografía. Es un talento nato este chico. Él es Eliezer Solano. Y bueno, a mí me encanta su trabajo. Acá al otro lado tenemos otro cuadro que trajo él. Vean qué bonito. Este chico estuvo dando un taller aquí de dibujo para todas las personas que les llama la atención esta actividad. Que quieran incorporarse en el arte de la pintura, pues les recomiendo mucho su trabajo. Él hace trabajos, también maneja pedidos, es muy bueno. Lo que tú le pidas, él te lo va a diseñar, es maravilloso. Bueno, yo ya estoy haciendo por ahí un negocio con él, es un proyecto muy padre que pronto lo van a conocer, lo vamos a sacar en las redes sociales. Bueno, el trabajo de este gran pintor. Oigan, déjenme decirles que nos fue súper bien. Para hacer nuestro primer bazar vino mucha gente, aproximadamente entre 100, 200 personas. Afortunadamente todos los stands vendieron sus productos. Y eso es lo interesante, lo importante, porque son productores mexicanos que están unos comenzando, otros que ya tienen varios años en el mercado. Pero al final de cuentas son productos elaborados en casa, 100% mexicanos, orgánicos y conservadores, buenos para nuestra salud. Y bueno, qué mejor que adquirir esos productos para nuestro beneficio y para ayudar a nuestros colegas consumidores, que al final de cuentas, estas personas que son emprendedoras y que tienen sus empresas, si les va bien, van a generar empleos para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para la gente que vivimos en Coatzacoalcos y que estamos, bueno, haciendo todo lo posible para que Coatza crezca, tanto culturalmente, artesanalmente, artísticamente, en todos los ámbitos. Bueno, este bazar se realizó y se llevó a cabo en Casa Cortaza, Juárez y Colegio Militar, número 200, en contraesquina del IMPEPSA de Juárez. Aquí los esperamos en febrero, aquí los esperamos para todos aquellos que quieran un espacio donde expresarse. Serán bien recibidos, comuníquense con nosotros, conózcanos, somos Casa Cortaza.
cuenta.